Sabemos que el mundo laboral evoluciona constantemente y queremos que estés preparado para enfrentar cualquier reto. Por eso te presentamos el Centro de Expansión Profesional UTEL. Porque el mundo está lleno de posibilidades que pueden transformar tu vida. Solo es necesario que descubras el camino indicado para conseguir el trabajo de tus sueños, convertir esa gran idea en un negocio o potenciar tus habilidades y avanzar en tu carrera profesional. Todo esto es posible a través de los servicios que te ofrece el Centro de Expansión Profesional. Herramientas de autoconocimiento, contenidos acordes a las necesidades actuales para potenciar tus habilidades, certificaciones que complementarán tu perfil, una plataforma para ampliar tu red de contactos profesionales, oportunidades para impactar al mundo a través de una bolsa de trabajo con ofertas de empleo, voluntariados, pasantías, prácticas y servicio social, y la creación de relaciones productivas y a largo plazo con el mundo laboral. Atrévete a explorar un sinfín de oportunidades y tu expansión profesional no tendrá límites. Descubre todo lo que puedes lograr como miembro de la comunidad UTEL a través del Centro de Expansión Profesional. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este webinar que se llama Cumple tu meta, enfrenta el reto. Mi nombre es Ailén Bordacar, les estoy hablando desde Argentina, desde Córdoba. Es un gusto ponerme en contacto con todos ustedes, les agradecemos por conectarse a este webinar. Va a estar con nosotros el speaker Ariel Valero Cruz, que ya está conectado, se encuentra conectado con nosotros, así que también le agradecemos por brindarnos este espacio. Les comento que bueno, Ariel es mexicano, radica en Zapopan, Jalisco, desde 2016, tras vivir en Toluca, Estado de México, por más de 20 años, y trabaja en la firma que fundó hace 23 años precisamente. Es licenciado en Comercio Internacional, tiene una maestría en Administración de Negocios, programas de especialización, certificaciones y algunos galardones internacionales. También trabajó en empresas nacionales y transnacionales de diversos giros, en áreas operativas, comerciales y administrativas, ocupando posiciones gerenciales y directivas. Les cuento que también, bueno, como coach de negocios, ejecutivo y de vida, facilitador, conferencista, profesor, docente y articulista. Tiene muchos roles, como vemos, Ariel. Y bueno, ahora los voy a dejar con él para que puedan reflexionar alrededor de 9 preguntas, ¿sí? Como les presentábamos al principio, en este Cumple tu meta, enfrenta el reto. A lo largo del espacio, ¿sí?, de la webinar, pueden dejar preguntas o comentarios en el chat. Los vamos a ir leyendo y al final vamos a destinar unos 15 minutos para que Ariel pueda responder estas inquietudes, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos nuevamente y Ariel, te doy la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, buenas noches en donde se encuentren, incluso si llegan a ver la versión grabada, bienvenidos. Este tema está por demás, ya repetirlo, lo que dice Ailén, puede ser cumple tu meta, enfrenta el reto, o bien, respóndete 9 preguntas. Incluso en algunas ocasiones, tal vez conocen, como se dice en México, al hermano del primo de un amigo, alguien por ahí que a lo mejor hemos escuchado de él o de ella, que quiere emprender y que tiene miedo, que quiere ser empresario, empresaria y tiene miedo, que quiere ser empleado, empleada y tiene incertidumbre. Hay como que diferentes caminos, diferentes vías para poder llegar. El motivo de esta charla no está dirigido ahí, sino a poder ubicar, a poder aterrizar por dónde habremos de caminar, precisamente para llegar a alguna ruta más lejana a simplemente el corto, el mediano plazo. Déjenme empezar con una primera pregunta. Te dejo esta silueta, este camino sinuoso de cubos, de bloques, algunos más oscuros, otros más claros, es simplemente el diseño, no tiene nada que ver uno con el otro, ni hay diferencia. Te pido que te tomes unos segundos, observa esta figura y sin despegar, sin desprender ninguno de ellos, ¿cómo podrías, desde tu mente, desde tu imaginación, desde tu creatividad, poder pasar de esta silueta sin despegar ningún cubo para que se forme este cubo? Tómate unos segundos. ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? Tienes frente a ti esta posibilidad de transformar un camino sinuoso en un bloque, en un cubo, en una agrupación sin despegar ninguno de los pequeños cubos, ninguna pieza, no se puede despegar. Te lo dejo ahí. No tienes que contestar, te lo dejo para que tú lo pienses desde ti, para ti y contigo. Ahora,
Segunda pregunta. ¿Te has puesto de alguna manera algún tipo de meta para el futuro? Aquí, en mi experiencia, muchos dicen, sí, Ariel, sí hemos, yo sí he puesto mi meta. Yo nada más diría, le agregaría, tienes metas, déjame, permíteme subrayarlo por si no me doy a entender, claras para el futuro. No lo sé. Alguien de ustedes podría decir, ¿sabes qué? Por ahora no, luego lo voy a reflexionar, estoy ocupado con mis entregables, con salud, con mi titulación, con mis papeles, con el trabajo, con la búsqueda, con mis definiciones. Está bien. Alguien de ustedes podría decir, no, en este momento no. Otros podrán decir, sí, las tengo aquí, en la caja fuerte más hermética que pueda haber, a menos que me inyecten algún tipo de químico para soltar la verdad. Pero sí, tengo cierta claridad, no las tengo en ningún papel. Y otros posiblemente me encantaría que dijeran, sí, y ya tengo un plan de acción puesto en un cronograma, en un calendario, en algún timetable, en alguna diagrama de Gantt, no lo sé. ¿Está bien? Ahora, ¿en dónde podríamos enfocarnos? ¿Hacia dónde podríamos enfocarnos? Hay una cantidad de temas, de características, de categorías que es por demás amplia. Desde la salud, empiezo por la derecha, hasta las finanzas, ¿verdad? El esparcimiento, el ser feliz, etc. Aquí quisiera enfocarme en sobre todo un pequeño universo de esto. Ahora, no sé si ustedes, igual si quieren escribir en el chat, ¿cuáles dirían que serían los principales propósitos de Año Nuevo? ¿Cuáles dirían que son los principales propósitos de Año Nuevo? Aquí, digamos, un paréntesis. En la presentación que hizo Ailén, no lo mencionó, porque todavía no descubro el nombre. Se dice que ¿quién me dice cómo se llama el enemigo de la Navidad? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el enemigo de la Navidad? Creo que empieza con G. El Grinch. Ah, verdad, el Grinch. Ok, bueno, yo soy ese, pero para efectos de la cena de Año Nuevo. Yo soy el Grinch. El día que encuentre un nombre, me voy a ser más feliz de lo que ya soy. Yo soy el Grinch de los propósitos de Año Nuevo. No me gustan, no creo en ellos y con el debido respeto, se me hace la tontería más grande que pueda haber en este planeta Tierra y dos cuadras, dos bloques a la redonda. Más adelante les platico por qué. Se hace una encuesta, se dice a nivel Latinoamérica, del top 10, de aquellos principales propósitos que como seres humanos esbozamos cuando estemos llegando a ese momento de las campanadas. Que dicho sea de paso, yo estoy en contra de las campanadas de el reloj de las 12 de la noche del 31 de diciembre para empezar el 1 de enero. Yo no sé ustedes, pero, a ver, pasan muy rápido las campanadas. O me la meto, o la mastico, o la degluto, o pienso, o hablo, o brindo, o abrazo. O sea, son muchas cosas que hacer en tan poquitos segundos. Voy a poner una iniciativa de ley para que se hagan las campanadas cuando menos de 2-3 minutos cada uno, 30 segundos, para que me dé tiempo de respirar, de disfrutar la uva, de no atragantarme. En esta encuesta, se dice que este es el top 10. No sé si te suenen familiares. El número uno a nivel Latinoamérica, perder peso. El número dos, mayor organización. Ya me voy a ordenar, ya voy a acomodar mis cosas. El tres, si no me alcanza, por algo será, ¿verdad? Tendré que tomar alguna iniciativa. Y de ahí al número 10. Entonces, sé que la lista puede ser muy amplia, muy amplia. Vamos a enfocarnos en estas dos puntos, en estas dos áreas. Educación y carrera, porque me parece que es el común denominador que nos reúne precisamente en esta oportunidad y con miras a la Feria de Empleo. Así que, ¿por dónde apuntar? Pensando, primer bloque, en temas de educación. Para aquellos que estamos terminando estudios, no importa el nivel, que sea universitario, que sea maestría, posgrado, algún diplomado, está bien. Alguien podrá decir, y esto lo anoto,
Porque yo dando clases de maestría en alguna universidad, en la expectativa, conociendo a los alumnos por primera vez, digo, ¿qué esperan de esta materia? Y uno de ellos, aquí en Jalisco, en la zona occidente de México, levanta la mano un político conocido de referencia, alguien pues popular, vamos a llamar, muy conocido. Y me dice con esa expresión política. Yo no la puedo copiar porque no soy político. Pero palabras más, palabras menos, me dijo, maestro, no me deja tareas, yo lo único que quiero es pasar la materia. No me pregunte, yo no sé nada, yo vengo a pasar la materia. Vengo cuando menos, si la calificación aprobatoria es 6, con 6, si es 8, con 8. De ahí no me exija más. Esto es lo que yo espero de esta materia. Esta honestidad, brutal honestidad, se agradece, porque ya sabe qué puedo esperar de él, que no, qué va a esperar él de mí, que no. Claro, tampoco voy a soslayar y ser, como se dice coloquialmente, un barco muy ligero en la manera de evaluar, pero ya cuando menos tengo una premisa de por dónde busco. Pasar materias. ¿Alguno de ustedes o conocen a alguien? Ah, yo quiero terminar la carrera. Puede ser la carrera, la maestría, algún nivel. ¡Ah! ¡Ya! ¡Quiero llegar a la graduación! ¿Está bien? Otros, yo quiero continuar, quiero proseguir hacia algo un poquito más específico, un nivel adelante. Sobre todo, yo me rodeo de mucha gente que tiene que ver con las ciencias de la salud, pues un área en la que regularmente se promueve este tipo de iniciativas. No es la única, pero es parte de. Del lado de la carrera, digamos, este primer bloque lo separo como preliminares ejemplos del tema de educación, es el punto uno. En la parte dos, en temas de carrera, ¿qué podría pensar la gente? Quiero destacar como el mejor, la mejor en esta. Otros, no. Mi meta es trabajar en este lugar, en el mejor, en la mejor institución, organización, empresa, fundación, no lo sé. Otros, a mí me gustaría que ser un referente en la especialidad de quiero ser conocido por mis talentos en este rubro. ¿Está bien? Otros, mi meta es independizarme, volar con mis propias alas, emprender el viaje hacia el horizonte y el universo que me dispara el destino en un futuro incierto para poder llegar y aterrizar en tierras fértiles donde yo pueda cosechar el fruto de mi esfuerzo. Ah, bien, independizarme. Ok. Otros, no. Yo lo tengo claro, poner mi despacho. Otros, depende del giro, por supuesto, voy a emprender mi propia clínica, mi propia sección de terapias, mi propio buffet, vaya, son simplemente sinónimos. Y de ahí puede haber más. Ya ustedes me platicarán si quieren al final. Ahora, de esta lista preliminar que estoy poniendo, tercera pregunta. ¿En qué se parece la lista del top 10, arriba a la derecha, con estos primeros ejemplos que Ariel te está poniendo sobre la mesa de metas que algunos en el tema carrera, en el tema estudiantil, nos ponemos? ¿Qué contestarías? ¿En qué se parecen? ¿Cuál es el común denominador? ¿Qué les une? Ok, Adriana, empezamos intensa. Game postergar. Ah, caray. Ya tenemos una procrastinadora. Bueno, cuando menos que tienes esa palabra en la mente, no que tú lo seas, ¿verdad? Ok, fíjate, interesante. A mí me llama mucho la atención cómo, y es parte de mi racional del por qué soy el Grinch de los propósitos de Año Nuevo. Yo vivo en Toluca algunos años. Me mudo a la zona de Guadalajara, a la zona de Zapopan, Jalisco. Y una cadena televisora. Ariel, queremos entrevistarte. Queremos que participes en varias cápsulas, varios programas. Medicina para el alma. Y la otra se llamaba... Ay, se las debo, no me acuerdo cómo se llama. Pero Medicina para el alma. Y coincide de esas veces que no sé si son diocidencias o karma.
primero de enero. Yo llego el primero de enero, platico la persona que me va a entrevistar, no estamos de acuerdo, y ya saben, las cámaras se encienden, entra. Y la pregunta obligada. Esta persona, ¿qué opinas de los propósitos de Nueva? Siendo honesto, siendo transparente, siendo directo, franco, a la cámara, en vivo, televisión abierta. Damas, caballeros, mi opinión es que el propósito de Año Nuevo es la estupidez más grande que existe. Imagínense la persona que me está entrevistando, transparente, pálida, no se desmayó porque estaba sentada en un sillón y estaba en otro sofá, pero se fue casi desmayada. Y se le notaba el nervio. Digo, la cámara me estaba enfocando a mí, gracias a que no estaba enfocando ella, no se vio las maniobras que estaba haciendo. Manden a, ya saben, ¿no? Manden a corte. O sea, ¿cómo? En televisión abierta. Lo afirmo, damas, caballeros, los propósitos de Año Nuevo es la tontería más grande que existe. Pero, o sea, no solamente lo dice, sino Ariel lo repite. O sea, ¿cómo es? ¿A quién invitaron? Por Dios. Ojo. Se dice, tengo algunos conocidos que cumplen con esta norma más o menos, que del 100% de la gente que llegamos a esta cena, a esta celebración, a este momento del año nuevo, del 31 de diciembre, poco menos de la mitad hace una lista. No sé si la lleva en su celular, si la lleva en post-its, si la escribe en la servilleta, no lo sé. Se dice que hay algunos que, como las olas del mar, a veces sí, a veces no, se nos olvida, nos recordamos un año sí, tres, quién sabe, medio somos inciertos, el 17%. Y casi el 40% nunca. Como dicen algunos jóvenes, o decía la frase hace algunos años, never de limón, nunca, nada que ver. Improvisan, festejan, la pasan bien. Está bien. No es crítica. Parte de mi Grinch, mi fenómeno Grinch hacia los propósitos de Año Nuevo, es que realmente desde experiencia yo de joven, más joven de lo que ya soy, y viendo a muchas personas, ¿qué creen? De este 45% que hace una lista, solamente el 8% tiene éxito. Es decir, casi 4 de 100 de lo que dicen, brindan, en los últimos segundos del 31 o los primeros segundos del 1 de enero, cumplen el ciclo, cierran el año con el objetivo que se propusieron, con un logro en ese propósito. Es decir, el propósito sirve para nada y para nada. Y la tercera razón es para nada. Ojo, el porcentaje de bateo es brutalmente bajo. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Lo mismo sucede, aunque no lo quieran creer, como decía por ahí Adriana, sucede con estas metas que andan por ahí. Entonces, ciertamente, o sea, Mariana, estamos creo que aterrizando bien la idea. Fíjate cómo hay claridad y eso creo que les va a dar mucho éxito a ustedes. Les estoy compartiendo historias de gente que no lo hace. ¿Cuál es el punto? Se cuenta de estas historias, yo no estaba ese día, en alguna universidad muy conocida, cuyos colores pongo subliminalmente en el título, se dice que en algún momento, en algún programa ya de cierre de curso, algunos dicen que es universitario, otros de maestría, no importa, le preguntan a los alumnos la misma pregunta que yo les hice a ustedes. Oigan, ¿quiénes tienen ya metas claras? Y resulta interesante que más de 3/4 partes, 4/5 partes. Por ahora, no las tenemos. Estoy terminando mi tesis, mi tesina, mi examen profesional, el examen por Ceneva, la mecánica que sea. ¿Ok? No metamos en detalles. ¿Ok? ¿Qué sucede con el otro, con el resto? 13% afirma en ese espacio que sí las tiene aquí, no por escrito. Y 3%, si las tiene por escrito. Este ejercicio tuvo secuencia, tuvo continuidad. Se hace la misma pregunta, se rescata, se explora, se le da seguimiento a los alumnos y 10 años después
se les vuelve a preguntar, oigan, ¿cómo les fue? Platíquenos, queremos dar, ya saben, casos de éxito, testimoniales, que aparezcan en la feria de empleo, que hay una expansión profesional, sí, casos de éxito, venga, vamos a compartir. Resulta que de manera comparativa, fíjense lo interesante, el 13%, sección en azul, de aquellos que sí tenían metas y que no las habían puesto por escrito, fíjense nada más, ganaban nada más y nada menos que el doble de aquellos que nunca habían hecho ni plasmado ni escrito una meta. Oiga, Ariel, esto es interesante. Por supuesto, o sea, tener cierta claridad ayuda, pero claro, se ve de manera estadística el resultado. Y alguien de ustedes podría decir, sí, Ariel, y nos hace falta por ahí un porcentaje. Porque aquí llevamos el 97. ¿Qué sucedió con el otro 3? ¿Qué crees? Te lo digo en secreto. Porque esto va mejor. Es brutalmente la diferencia entre muchos de nosotros, muchos de ustedes, vosotros, ustedes, nosotros, ellos. El 3% de los que sí tenían metas y además planes por escrito, ¿qué creen? 84 y 13 da 97. Este 3% gana 10. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más que el 97%. Desde mi perspectiva, se dice desde la estadística que hay. Yo soy, ¿qué te puedo decir, María de los Ángeles? ¿Qué te puedo decir? Ya con el híjole ya estamos en sintonía. Sí, mientras esto te sirva para poder avanzar y ser un poco mejor hoy que ayer, ya estamos del otro lado. Te agradezco este comentario. ¿Cuáles dirías tú que son las principales causas? Sería la cuarta pregunta. Hay dos que se responden desde la estadística. Yo tengo mi propia opinión. Se dice que en primer lugar, la causa por la cual la gente en general, generalizando en Latinoamérica, no cumplimos los propósitos de Año Nuevo, es porque o no tenemos, o no hay suficiente, o escasea este punto. Le podemos llamar de muchas maneras. No quiero usar los sinónimos porque pueden llegar a tergiversar el lenguaje, pero al final del día es, si quieres ponerle disciplina, también le puedes poner. Pero vamos a quedarnos aquí. ¿Cuál se dice que es la segunda razón? Que carecemos de hábitos adecuados, que no nos formamos el hábito correspondiente que contribuya al logro de una meta. Si hay algo que yo, como coach ejecutivo, yo atiendo a varios directores, varios gerentes en México y Centroamérica, Sudamérica, que me contratan para mejorar su desempeño profesional. Y ciertamente hay competencias como negociación, como comunicación, como liderazgo que vale la pena fortalecer para crecer en la organización, para ensanchar su territorio, etc. Y algo que hago con ellos es precisamente, aquí sí, si llegas a ver, lo pongo así también como que entre líneas subliminalmente, como para que no digan, se le olvidó. Hay 3 ingredientes para ser competentes. La C de conocimiento. La A de actitud. Y ya sabes cuál es la H, ¿verdad? Si quieres ponerle una E, también. Si te gusta más como el SEA, pónsela. La E de experiencia o la H de habilidad. Y la experiencia, la habilidad, se da pues en la medida que practicamos, que pulimos, que nos volvemos diestros, talentosos, talentosas en el conocimiento que ponemos en marcha. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con este tema de habilidades, de hábitos que habría que acompañar. Y en este coaching ejecutivo, lo que hago con los gerentes es, ¿qué actividad te gustaría incorporar en tu vida? Para que además de que ya se tatúe en ti, lectura, ejercicio, tiempo para ti, la actividad que sea, contribuya al logro de tu meta personal, de estas competencias que quieres buscar. Mi premisa, ¿por qué soy el Grinch de los propósitos de Año Nuevo? Porque, y lo dije en televisión abierta, señores,
los propósitos de nuevo, la estupidez más grande que existe, porque regularmente hacemos propósitos sin propósito. Es decir, a ver, o sea, tiempo, a ver, ¿cómo el pleonasmo? ¿Cómo la repetición? O sea, propósito sin propósito, sí. ¿Se acuerdan cuál es el primero que aparece en el top 10? Bajar de peso. La pregunta es, como diría mi hermosa y difunta madre, que en paz descanse y esté en el coro celestial, why because, ¿por qué? ¿Cómo, para qué quieres bajar de peso? ¿Para estar fit? ¿Para sentirme bien? ¿Para que me quepan los pantalones, la falda, la blusa, la camisa o demás atuendos, gadgets y demás? Eso no digo que no lo des como respuesta. Simplemente, eso es un propósito sin propósito. Cuando te hablo de un propósito con propósito, es que vaya más allá. El why, because, por qué de bajar de peso, en el primer ejemplo. ¿Eso para qué te va a servir? ¿Es un fin o es un medio? Me voy explicando. Tengamos cuidado al respecto. Y entrando en este punto, me gustaría preguntar, así como vamos, ¿cuántos tipos de metas conoces? ¿Cuántas categorías? No en qué ponemos metas, porque la lista va a ser, no sé si infinita, pero brutalmente grande. ¿Cuántas categorías, tipos, segmentos de metas conoces? Yo voy a poner, para no invertir tiempo en esto, una que simplemente para mí es la expresión más, ok, Mariana, en tiempo, está bien. Incluso podríamos hablar hasta estratégicas y tácticas. Bien, bien, excelente. Andrea, muchísimas gracias. Va. Yo aquí quiero poner sobre el contexto y pensando en la lista de los propósitos top. De nuevo, ¿qué hay metas X? ¿Qué quiere decir X? No es que esté mal, simplemente es indiferentes. ¿Cómo bajar de peso? ¿Cómo ahorrar dinero? Esas son metas X. No estoy criticando que se quiera bajar de peso. La pregunta es, ¿y cómo, para qué quieres bajar de peso? Ahí es en donde entra la propuesta. ¿Se acuerdan ustedes cómo se escribe abrazo en inglés? Algunos de ustedes posiblemente, si no lo hablan o les pido pronunciación, saben cómo se escribe abrazo en inglés. A ver, a alguien que lo quiera poner en el chat, ayúdenme a deletrear cómo se escribe abrazo en inglés. Son tres letras. Oh, excelente. No, aquí, pero están, pero tremendos. Va. Muchísimas gracias. Si hubiese los nombres, pues que estoy entretenido con ustedes para no desviar. Que ya luego Helen los mencionará. Ok, entonces, HUG, padrísimo. Permítanme ser un tanto rebelde a la autoridad. A la Real Academia de la Lengua Inglesa, si la existiera. Vamos a cambiar un poco la manera de escribir hog y agreguémosle otra G. Agreguémosle otra G para que sea hog. Y lo pongo en mayúsculas. Desde esta definición, fíjate lo que está apareciendo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir la H, la U, la G, la G? Huge, unbelievable, good goals. Si quieres ponerle great goals, no tengo ningún problema. Son metas tremendas, inconmensurables, fantásticamente wow. Si quieren una traducción muy coloquial desde Ariel acá en Jalisco. Aquí viene la pregunta. ¿Para qué quieres bajar de peso? Si tú me dices, y en algún proceso de coaching, esta ejecutiva, dueña, empresaria, negocio México, Guatemala, como que hizo clic, el wow, le cayó el 20. Ya sé, quiero bajar de peso porque mis hijos son adolescentes y quiero tener la salud suficiente. Ah, ok, Claudio, ya estamos aterrizando, qué bueno, bien la aportación. Aquí la expresión de esta mujer decía, quiero, sí, desde la salud, poder llegar
si allá arriba lo permite, por supuesto, a mis años, pues no sé si de la segunda o de la tercera edad, para poder ver y consentir y cuidar a mis nietos. Ese es el propósito del propósito. El propósito con P mayúscula. Me voy dando a entender. Bajar de peso no es malo. Sin embargo, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, si no tenemos todavía un anzuelo, un motivador, un algo que nos impulse y que veamos más, como decían por ahí, a mediano, largo plazo, es muy posible que simplemente este pretexto de bajar de peso, lo mismo que ahorrar dinero, lo mismo que enamorarme, que conseguir trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, quiero invitarles a que revisemos la lista anterior. Tenemos esta combinación desde la parte educativa, desde la parte laboral. Sí, creo que estaríamos de acuerdo en que este primer bloque son candidatas a que hagamos una limpieza. ¿Les parece que pongamos un pequeño... De repente tachar las cosas no se ve bonito. Y aunque las estoy tachando, permítanme poner corrector líquido. ¿Ok? Vamos a poner corrector líquido en la pantalla para desaparecerlas. Ahora, ¿qué opinan de esta lista que nos queda todavía? Quiero destacar, quiero trabajar, posicionar. Sí, creo que estamos entonces de acuerdo en que tampoco ninguna de ellas cumple los requisitos. De ahí viene otra pregunta adicional. ¿Cómo poder asegurar que en mi claridad, en mi definición, en, de preferencia, ponerlo por escrito, pueda ser candidato o candidata a esta meta a ser una meta HOG con doble G? Yo te diría básicamente, hay una receta de 5 letras que para mí solamente sirven 3. Bueno, de hecho son la primera, la segunda y la tercera. Yo te voy a proponer que lo agreguemos 2 para que ahora sí estas 2 tengan algo que ver. Y el modelo clásico empieza con S. Es decir, ¿te queda claro qué estás buscando? O sea, ¿realmente entiendes de qué se trata? Que sea muy acotada. Mi gran crítica a bajar de peso es que no dice nada. Podemos vernos en el próximo evento, en la próxima feria de empleo del próximo año, y yo puedo prometer hoy, 27 de septiembre de 2022, que voy a bajar de peso. Coincidimos los mismos, las mismas, el próximo año. La pregunta, no sé si de Ailén luego, oye, Ariel, ¿cómo te fue con tu bajada de peso? O de Luisa, o de José Luis, o Juan Carlos. A ver, oye, Ariel, antes de que empiece la charla, ¿cómo te fue con tu bajada de peso? Yo les puedo contestar, bien, la verdad es que me siento muy a gusto. Bajé 300 gramos. ¿Qué opinaría? Sería un poco... No quiero llamar ridículo, pero sí sería... Sé que intervienen muchos factores de anatomía, de fisiología, de metabolismo, pero al final del día... 300 gramos después de un año. Que sí, no le echemos la culpa ni dependamos de terceros para que esto suceda, que esté en tus manos. Sí, sí, que sea significativo. Claro, la flojera de repente ayuda o no ayuda. La quinta, en que si yo les digo el próximo año, esa afirmación va a seguir siendo permanentemente vigente. Porque nos vemos en diciembre para el brindis de año nuevo, el próximo año. Y nos vemos en agosto del 2023, el próximo año. Nos vemos en diciembre de 2025, el próximo año. Hay que acotarlo. 5 de la frase original, la E. ¿Realmente vas a poder? Revisa tus recursos. ¿Tienes con qué? Es decir, asegúrate que no claudique en el camino tu sueño por falta de tiempo, de dinero, de equipo, de apoyo, de motivación, no lo sé. Y la última es que dimensiones realmente el tamaño de tu propósito.
Y aquí van a decir, uy, es que si voy al gimnasio. No, 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 no. Puedes meterte a Instagram y hay cualquier cantidad de oferta de programas con o sin paga que te dan ejercicio, rutinas, dinámicas para hacer ejercicio en tu propia casa, solo o acompañado. No tengo problema. El tema aparte del costo es, wow, es que Ariel, lo que me estás diciendo es que tengo que sacrificar, dejar de tener dedicados algunos minutos u horas a los videojuegos, a las series de Netflix, de Disney Channel, de Amazon Prime, etc. Pues sí, si no, ¿a qué hora vas a lograr hacer este ejercicio? Eso es lo que te cuesta. Me voy explicando. Entonces, aquí me quiero regresar a una de estas letras. Invoco la R, la de relevante. Le puedes llamar que realmente valga la pena. Y aquí en este sentido, te invito a que pienses que relevante sea trascendente. Como esta ejecutiva, sí voy a bajar de peso por razones de salud, por razones de estética, madre soltera, y pues también quiere tener su pegue, quiere ligar sin problema, ni lo justifico, ni lo discuto, ni lo sanciono, al contrario, qué bueno que tengas autoestima bien. El móvil principal es consigo o no consiga pareja, pueda su metabolismo, porque a veces el tema de la de la tiroides no siempre ayuda, etcétera. Pero su móvil es el tema de los nietos. Ahí está la R, el que sea trascendente. Entonces, siguiente pregunta, ¿qué toca hacer? Pues nada más y nada menos, pues hazlo, cumple tu meta. Cúmplela. Haz algo al respecto. ¿Se acuerdan por ahí del subtítulo que tiene la charla? ¿Qué dice como subtítulo? Ahí. Enfrenta el reto. Puedes decirme, estoy en mi dispositivo móvil, estoy en mi tablet, no tengo una pantalla grande. No te preocupes, te lo hago más, te amplío este punto que es posiblemente el más importante. Más allá que cumple tu meta. Decir cumple tu meta es sencillo, pero realmente enfrentar el reto tiene lo suyo. Entonces, ¿se acuerdan de los principales causas de fracaso? Se pueden convertir en los principales apoyos. Por supuesto, el que haya fuerza de voluntad, el que realmente lo quieras. Y por tus nietos, no dudo que lo puedas alcanzar. Ya tienes un segundo elemento desde esta propuesta de metas real, brutal, tremendamente importantes. Huge, unbelievable, great, good goals, como lo quieras plantear. Va. Y entonces, el otro, no deja de ser importante, es que seas competente. No, ojo, no estoy diciendo competitivo. No se trata de competir, de ganar, de que hay una situación en donde uno gane y otro pierda. No. Es que tú puedas desempeñarte de acuerdo a un comportamiento esperado. Okay. No, Claudia, fíjate, ahí sí, déjame ser un poco semántico, que me voy por la parte ortodoxa canónica, nada más para darme a entender el por qué difiero tantito. Las habilidades son importantes, sí, solamente que es una parte de del paquete de lo que integra una competencia. Hay gente que se la pasa estudiando. De hecho, hace poco el director, el dueño, presidente de una de las televisoras principales aquí en México, decía que no, si tú tienes como candidato o candidata a un empleo, alguien que estudió no solamente la carrera, sino un diplomado, una maestría, el doctorado, especialidades, wow, no lo contrates. Fíjate hasta dónde están llegando algunas percepciones. ¿Cuál es el riesgo de que te la has pasado estudiando? Es decir, no has hecho nada. Y no estoy diciendo que déjame ponértelo de esta manera, Mariana. Ahorita voy para allá. La competencia se integra por cuatro elementos, ¿ok? El primero, conocimiento. El conocimiento, damas y caballeros, chicos y chicas, no sirve para nada. A menos que lo pongas en práctica. Desde esta perspectiva de la competencia, ¿ok?
cultura general, que bueno, no estoy diciendo que no viajes, simplemente desde esta óptica, el conocimiento no sirve para nada, a menos que el saber qué hay que hacer con esto, echarlo a andar. Es decir, del saber al hacer. Aquí es en donde uno empieza a poner en práctica el conocimiento y empieza a crecer la habilidad. ¿Me explico? Vaya, podemos tener muchos... espero que no les hayan tocado ningún maestro, ninguna maestra, que desde la parte teórica hable y hable de sus clases. No minimizo la labor docente. Sin embargo, hay un riesgo que el docente en su vida haya trabajado, que no tenga experiencia de campo. No es lo mismo alguien que ha vivido, que se ha ensuciado, que tiene las experiencias laborales, alguien que lo comparte desde la academia. Son dos formas, son dos ópticas. Aquí el conocimiento, claro, se refuerza, casi se tatúa en la medida que lo practicas. Claro, es otro beneficio. Pero para ser competente, del saber hay que pasar al hacer, poner en práctica. Aquí es en donde viene la habilidad, ¿ok? Ahora, conforme tú te mantienes aplicando, practicando esta actividad, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a volver cada vez más diestro, más diestra, más talentoso, más capaz. Te vas a volver apto. Es decir, observe, del saber pasamos al hacer, que lo podemos llamar experto, ¿por qué no? Del saber pasamos al hacer y luego combinamos estas dos, que se llama saber hacer. Bueno, no quiero levantar el dedo así, que no se vea feo, pero al final del día es el cúmulo de estas dos, ser expertos, ser talentosos. A mí me impresiona cómo yo en mi vehículo pongo la llave, es más, estoy volteando a otro lado y la llave de mi vehículo la pongo y entra a la primera, sin ver. Mi hija se acaba de comprar otro un vehículo, me subo a él y no entra. La distancia, el acomodo es distinto. En la medida que yo voy practicando, me voy volviendo capaz de meterla a la primera, ¿me explico? Entonces, saber hacer, y la última, la más importante que está aquí en la A. La C, conocimiento, saber. La A, se los dije hace rato, es la actitud, la parte de la voluntad, el realmente querer, tu disciplina, tu voluntad, tus ganas de hacerlo, eso está acá arriba. Esto tiene que ver con la fuerza de voluntad, la C tiene que ver con claridad, especificarlo bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Echarla a andar. Es decir, ¿qué competencias, qué destrezas sería importante que tú promuevas, trabajes, pulas para que esto suceda? De repente tengo algunas, la idea es que haya alguna ruta. No siempre es lineal. Algunos empezamos, pero al final del día es reunir estos cuatro elementos. Y ojo, incluso me voy a adelantar tantito. El ser competente implica un desempeño esperado, como decía hace rato. Hay veces que no lo logramos todavía, somos inefectivos. Y hay veces que le imprimimos tanta energía, tanta voluntad, que lo usamos en exceso. Nos pasamos de la raya. De hecho, aquellos que están estudiando recursos humanos saben que hay algo que se llama el abuso de la competencia. Nos pasamos de... Y de las baterías típicas, liderazgo, comunicación, negociación, trabajo en equipo, manejo de conflictos, son las típicas, las universales. Yo trabajo con una batería de 60 competencias. No es la única lista que existe, pero es la que me acomoda. Porque muchos autores, incluso si tú te pones a googlear ahorita, habilidades directivas, te va a aparecer una propuesta de 10, de 12, de 20. No hay muchas. No hay mucha diferencia. Yo trabajo desde esta línea fundamentada, psicológicamente basada, de 60 pequeños matices. Y quiero compartirte en este momento las que me parece pueden ayudarte a abonar más hacia estas metas HOG. Estas metas del doble abrazo, de la doble G, ¿ok? Algunas de ellas, apertura de mente, que implica flexibilidad mental. Hay quienes nos casamos demasiado con nuestra labor. El protocolo dice esto, el paso es así, mi manera de trabajar es así y no me muevo. Eso es no ser abierto de mente. Desarrollo personal, crecerte a ti mismo,
crecerte a ti misma, el poder avanzar y pulir esas habilidades que tú sabes que te mantienen como área de oportunidad. Ser estratega, el poder visualizar escenarios, el poder ver más allá del corto plazo. Pensamiento global, la capacidad de poder ver el bosque, no solamente el árbol que te toca, no solamente tu función, sino poder hacer un zoom out, zoom in, y cómo tu labor afecta, impacta a otras áreas, a otra parte. Sí, de alguna manera, Asael, sí, va por ahí. La premisa es que al menos estas cinco que rescato, tienen que ver con poder ayudarte a abonar a tu propósito, a tu meta, ir más allá. Trabajo en equipo, no la sanciono. Tiene que ver mucho con el corto plazo, con la gestión del hoy. Ser pensador, pensadora global, implica ver más allá sin perder el trabajo en equipo. ¿Okay? Es nada más ampliar el horizonte, buscar que podamos ver más allá de lo que regularmente tenemos como riesgo de caer en el corto plazo. Y quiero enfocarme en la última. ¿Qué dice ahí? Se dice que la enfermedad del siglo XX, de este siglo, tiene que ver con el estrés, con la depresión, la depresión. Y ahora, 2 años y medio vista, nos enfrentamos a, no solamente depresión, ansiedad, afán. ¡Ya no quiero estar en mi casa! ¡Anhelo! Sí, de alguna manera, Claudia, por supuesto, los cambios. Hay gente que no se siente cómoda sin saber qué va a pasar. Tengo a alguien muy cercano, lo que pasa es que aquí la pasión, Adriana, tú puedes ser muy apasionada y te gusta caminar, como dicen, con los pies firmes en la tierra. O hay apasionados que somos más light y no es ni bueno ni malo. Como digo, con la incertidumbre, ¿a qué me refiero? Cuando recién entra la pandemia, me acuerdo muy bien porque estamos en épocas de vacaciones, lo cual pues desde marzo ya estábamos confinados. Aquí en México, en julio, en agosto, el gobernador aquí en el estado de Jalisco empieza a tomar ciertas decisiones, ciertas propuestas. Sí, flexibilidad. Y una persona muy cercana me pregunta, oye Ariel, ¿cómo ves? Está complicado, o sea, hay muchas cosas que no están sobre la mesa. Y una de sus preguntas fue, oye, ¿y qué crees que pase en diciembre? Oye, no sé si ahorita nos van a dejar salir a comprar nuestros víveres o si vamos a estar recluidos. No lo sé. O sea, esperemos a ver qué pasa este lunes cuando den el informe. Pero de aquí a diciembre estamos en agosto, insisto. Y a la siguiente semana, oye, ¿qué va a pasar en enero? No sé. ¿Y crees que pueda yo ir a las fiestas navideñas? No lo sé. O sea, espérate, ve avanzando, ve fluyendo. Eso es la incomodidad ante la incertidumbre. Se los pongo de otra manera. Es como tener una balanza. Ok. El desempeño esperado, yo se los mostraba hace rato, está aquí. Hay quienes podemos caer del lado inefectivo o del lado en exceso. ¿Qué sería alguien que esté demasiado tendencioso, inclinado al lado inefectivo? ¿Qué diría aquí? Fíjense. ¿Cuál sería una de las características? Que necesitas que sea todo predecible y estable. Si no sabes que después del 2 viene el 3, te sientes incómodo. Si para ti, podría ser, Carmen, sí, estoy de acuerdo. Y aquí el tema es no tanto perder el foco, sino más bien mantener el foco en tu proceso, en tu metodología, en tus pasos, y que de repente te quedes sin metodología y a ver qué pasa. Y vas experimentando en el camino. Sin perder el foco puede ser. Ojo, es un tema de ya no sé qué sigue. Y si mañana, y si después. Y a mucha gente le estresa, le afana, le da ansias, le da depresión. Este es usarlo del lado inefectivo, del lado oscuro, menor. Y hay quienes nos pasamos de la raya. Como esta persona cercana que les platico, que se la pasaba estresando a su entorno. En noviembre de ese mismo año, del inicio de la pandemia, oye mamá, oye papá, oye hermano, o sea, la escuchaba yo. ¿Cuándo sale la vacuna? No sé, pero es que dime una fecha. ¿Cómo te va a dar una fecha? Si los laboratorios ni saben eso. Bueno,
Se dice que sí sabían, otros dicen que no, no quiero especular, pero cuando menos los mortales normales que colaboramos en la comunidad hotel, pues no tenemos la ciencia cierta en algunos terrenos, entonces pues no lo sé, cuando sale la vacuna no sé, requieren pruebas, requieren años, requieren validaciones de salud, no lo sé. Y hay gente que estresa a los demás. Alguien competente desde la comodidad ante la incertidumbre, ¿qué dice aquí? Se siente cómodo para cumplir la meta y enfrentar sus propios retos, aún ante lo desconocido, aún ante esta demanda de flexibilidad, como ya estaban compartiendo en el chat. Sí, creo que estamos en la misma sintonía y eso es muy bueno. Aquí lo importante es que recuerden que de la batería de competencias, así como este ejemplo que les pongo, inefectivo, efectivo, etcétera, hay otras más que según el área, según el terreno, según tu propósito macro, hub, habrá que escoger para poder crecer. Y ahí es en donde regularmente, pues, documentarte, puedes analizar videos, tener lectura, acudir a un coach, etcétera, para que esto suceda en tu vida. Ya el camino depende de ti, ¿ok? Sin embargo, sí lo que quiero dejar claro es que definir una meta no es precisamente sencillo, porque tiene 7 requisitos. Y implica un proceso de evaluación de conocerte honestamente a ti mismo, a ti misma. Y si nos vamos a la pregunta que yo hacía hace rato, si me regreso a la primera pregunta, ¿cuál es tu respuesta en tu mente? ¿Cómo podrías pasar de la izquierda a la figura de la derecha? Y te invito a pensar que este camino, y no es malo, simplemente es el acomodo de las piezas, sinuoso, aparentemente derecha, izquierda, eres tú el día de hoy, en momento, en tiempo presente. Si tú solamente dices, quiero llegar al final, está bien, hay que avanzar, qué bueno que quieras hacerlo, bien por ti. Lo que te invito es a que no pierdas de vista el mediano, largo plazo. De alguna manera, yo creo que aunque no sean buenos tiempos, mucho depende de tu actitud, de tu visión, de tu perspectiva. Lo importante es qué haces ante la crisis. Por eso la procrastinación me encanta. Hace poco subí un video a YouTube y en las redes sociales lo tengo, en donde hablo de la procrastinación. Y la buena noticia es que sí se puede aprender, porque tiene un par de componentes, el lado lógico y el lado emocional. Y lo podemos crecer y podemos aprender a ser, ¿cómo se llama? Resilientes. Podemos combatir la procrastinación. Pero bueno, al final del día, la invitación es que veas más allá del momento presente, que veas a mediano o largo plazo. ¿En qué te podrías convertir versión Q? Entonces, ¿quieres la respuesta? Te la pongo a ti. Sin despegar ninguna. Oye, Ariel, pero son muchas maniobras. ¿Se requiere flexibilidad o no? Oye, pero es que, no, que nadie me dijo. ¿Qué tabúes? ¿Qué candados mentales te pones tú para no haber pensado en esta solución? Si es que no lo hiciste, claro. Oye, pero es que eso requiere otro tipo de visión. Claro, por eso vas a aprender, por eso vas a poner en práctica. Me voy dando a entender. Creo que si tú quieres y te preparas, puedes lograr muchas cosas. Yo tengo mucho cuidado de decir, puedes lograr lo que te propongas, porque no lo sé. Hay gente que quiere ser emprendedora y es mejor siendo empleado o empleada. Hay gente que, ok, ya por ahí Fernando ya empezó a generar alguna propuesta. Va, quiero ir cerrando. Quiero, mi novena pregunta, ¿cuál es? Te propongo un reto. La pregunta es, ¿lo aceptas? Hasta leer algunas. Ok, Mariana. Sí, podría ser, ¿eh? De hecho, es muy frecuente que la gente se sabotee, que yo me sabotee. Y hay muchos pensamientos, hay muchas creencias que no ayudan. De hecho, desde el coaching, que yo trabajo con ellos todos los días con directores, dueños, emprendedores que me llaman y me contratan, para desfundamentar, para cambiar la visión de estos pensamientos, de estas creencias limitantes, estas creencias destructivas. Es que no lo merezco, es que no soy bueno, es que los hombres no, es que las mujeres no, es que los hombres siempre, es que las mujeres... Esos son pensamientos que te pueden limitar.
Y eso hace que consciente o inconscientemente te sabotees. Ciertamente creo que estamos en la misma línea. Entonces, quiero proponerles el reto de viajar a la luna. Y alguien me dirá, ah, pues hace poco fueron. Y el otro, el de este, ay, ¿cómo se llama este ejecutivo? El de, ay, el güero este, el greñudo. Ay, se me acaba de ir. El de Virgin. Bueno, sus viajes. Pero aquí quiero ponerte en contexto. El reto es viajar a la luna en un bote de remos. Anabel dice, ah, bájale tres rayitas, profe, ya es martes, ya es tarde, ya está cansado, está soleado. No, ándale, gracias, Richard Branson, gracias, gracias. Besos por su lado y el otro competiendo con Richard Branson. Sí, sí, ya hay peleando por la ida a la luna, ¿no? Pero ojo, alguien sí aceptó el reto hace poco más de 70 años. Este reto que les estoy poniendo sobre la mesa. No, las tuyas. Entonces, voy a cambiar la luna para ponerlos en contexto de poco antes de 1950, siglo anterior. No alcanzas a ver, te lo acerco. ¿Qué es esto? No lo alcanzas a ver, te lo acerco, sin problema. Antes de 1950 hubo un hombre que emprendió precisamente, exacto, Mariana, subir, conquistar por primera vez el Everest. Por primera vez. 1950, 1948, 1947, según el historiador, de repente puede haber variantes y no me quedas la fecha. Según se dice, esta aventura, ojo, no había celulares, por supuesto, tablet cero, que chequear el clima, que la televisión, o sea, no inventen. Por la tecnología, por el tipo Nike, o sea, ¿qué es eso? Ropa térmica, o sea, ¿qué es eso? Tiendas de campaña térmica, o sea, ¿qué es eso? Estamos hablando de 1940 y tantos. Por la tecnología, por los gadgets, por los implementos que había en ese momento, emprender el viaje a la punta del Everest, según los historiadores, equivalía al reto de viajar a la luna en un bote de remos. En ese nivel, en ese contexto, por eso la comparación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se llamó este fulanito? Edmund Hillary. Imagínense los preparativos, la logística, la planeación, el presupuesto, el permiso en casa, bueno. Sale él, su sherpa, los animales, la carga, la gente de apoyo. Y sí, regresó. No conquistó el Everest y regresó derrotado. No solamente la derrota es no haber llegado a la cúspide de la punta del Everest, sino que solamente de todo lo que él iba acompañado, solamente regresaron él y su sherpa, el guía. Todos los demás perecieron, todo lo demás se perdió, se murió, se evaporó, falleció. Imagínense la emocionalidad, imagínense el pensamiento de este hombre en esta época de su vida. Y para colmo, según cuenta la historia, el Parlamento británico lo recibe con honores, con pachanga, y le piden, don Sir Edmund, denos unas palabras. Parlamento británico, llega este hombre al estrado, podio, al atril, y mientras va subiendo las escaleras, el auditorio del lado izquierdo y del lado derecho a la pared. ¿Qué estaba del lado derecho? Un cuadro con la pintura de negros. Las reglas de la oratoria de aquella época decían, tú tienes siempre que estar viendo al público. Hoy, en este momento, cuando él va subiendo, no solamente da la espalda, o sea, imagínense la alarma,
el estrés, les dio la espalda y se puso a platicar con el cuadro. Sí, sí, después se voltea, dio un discurso muy emotivo, muy sensible, le aplaudieron. Y por ahí en la esquina, un periodista, ¿no? Faltaba el metiche, la metiche, que fue al camerino de don Edmund Hillary. Oiga, ¿qué onda? O sea, nos falta el respeto, nos da la espalda. Y luego parece loco, se pone a hablar con la pintura. O sea, hello, hello, ¿qué onda, Fatsumara? Y este hombre te dice tranquilamente, yo no sé usted, pero lo que yo viví no lo puedo describir. Me piden que dé unas palabras de motivación, de ánimo, habiendo fracasado en mi intento. Y me ponen una pintura de lo que me venció. ¿Cómo crees que me siento? Y en ese momento decidí darle la espalda porque quise hablar con la pintura, quise hablar con la montaña. Y le dije, tú ya eres tan grande como puedes ser. Y yo sigo creciendo. Al año, a los 2 años, fue el primer hombre que conquistó el Everest. ¿Aceptas el reto? Que este camino sinuoso no te torture, que esta línea de pensamiento no te boicotee, que puedas crecer. Pero sobre todo desde la claridad, de lo que hemos visto, claridad, metas con propósito, propósitos con propósito, tus metas, ¡ah! Aplícate, disciplina, fuerza de voluntad, ten un par de razones, llámale piernas, brazos, ojos, orejas, cachetes, para ir adelante aún ante las corrientes de la vida, ante las decepciones. El futuro te llamará cuentas. Si hoy aceptas, te agradezco. Adri, valiente mujer, adelante. Y no es solamente, insisto, terminar el proceso, el ciclo. Vamos más allá, vamos más allá. Estamos aquí para hacer proezas y sobre todo que la vida te va a cobrar, la vida te va a enseñar, la vida te va a mostrar para que sigas creciendo. Y mi única petición, mi única súplica es, para terminar, que por favor, no te vuelvas un desperdicio. Que tu vida no sea un desperdicio. Oiga, profe, ¿qué quiere decir eso? Claro, hay gente que pasamos por enfermedades, por situaciones dramáticas, por pérdidas materiales, familiares, de económicas. Si solamente te sirve para crecer o superas esas pruebas, tú eres un desperdicio. Tú te vuelves un desperdicio. Mi convicción, y te la comparto tal cual, es que lo que vives, lo que aprendes, lo que vives, lo que vas aprendiendo desde esta experiencia y con las ganas de hacerlo, de enfrentar el reto, me parece que vinimos a este mundo, además de para ser la medida de lo posible felices y realizarnos, para compartir, para ser de utilidad a otros. Cumple tu meta, enfrenta el reto. Chicas, chicos, con esto yo me despido puntualmente. Ailén, ya acabé. Bueno, muchas gracias, Ariel. No sé si quieren hacer alguna pregunta, estamos medio pasaditos de tiempo, pero si quieren ir escribiéndola. Mientras también les comento que NAR va a compartir en el chat una liga para la asistencia a esta webinar. Ariel, te quiero agradecer, la verdad muy interesante todo lo que nos has compartido. Me llevo un aprendizaje también a nivel personal y profesional. Voy a ir a revisar mi lista de año nuevo del año pasado. Y bueno, voy a procurar este año nuevo no hacerme una nueva lista de metas. Bueno, agradecerles a todos los participantes de este webinar. Esperamos que les haya servido. También quiero aprovechar este espacio para hacerles la invitación a la Feria de Empleo, que va a ser el 7 y 8 de octubre. Si esta charla les ha interesado, seguramente en esas dos jornadas van a encontrar speaker también de la talla de Ariel, que van a venir a compartirnos un montón de experiencias y conocimientos acerca de la empleabilidad y el reclutamiento. E incluso Ariel nos va a estar compartiendo ese día el taller Mis 4 alternativas profesionales, ¿me quedo o me muevo en la crisis? Que les dejo ahí la intriga para que se sumen ese día. Ainar también les va a compartir la liga de registro. Y bueno, nuevamente muchas gracias, Ariel. Les agradecemos a todos, gracias, por el tiempo y por la participación. Saludos, éxito, bien. Bendiciones, chao. Gracias.